Pepe Aguilar se llevó entre las patas a Christian Nodal, obligándolo a pagar millones de dólares si le pone el cuerno a su hija. Señores, cada día salen más secretos del apresurado casorio de Nodal con Ángela Aguilar. Recientemente, ha estado circulando un rumor impactante en redes sociales. Supuestamente, Pepe Aguilar puso en marcha un contrato matrimonial que ha generado una gran cantidad de especulaciones y discusiones. La principal revelación es que, según los rumores, Pepe Aguilar habría obligado a Christian Nodal a firmar un contrato que le exige estar casado con su hija, Ángela Aguilar, por al menos 3 años, mantenerse fiel y evitar cualquier comportamiento que podría ser considerado infidelidad. El contrato estipularía que, en caso de incumplimiento, Nodal tendría que pagar una suma exorbitante de 12 millones de dólares a Ángela Aguilar. Este dato, que ha comenzado a circular ampliamente en las redes sociales, gracias a fuentes como Michelle Rubalcaba, ha generado muchas especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Nodal y Aguilar. La controversia entre los seguidores de la pareja se profundiza, al considerar las posibles repercusiones para Nodal y Ángela Aguilar si estos rumores resultan ser ciertos. Algunos piensan que la presión que enfrentaría Nodal para cumplir con el contrato podría ser una fuente constante de estrés en la relación, ya que las consecuencias de cualquier desliz podrían ser financieras y emocionales. Personalmente creo que él se buscó eso que le está pasando, por su mal historial con las mujeres. Y nadie lo obligó, él solito se metió en ese paquete. La neta, deberían incluir esa cláusula en todos los contratos de matrimonio, a ver si así hay más respeto. Mujeres, lo peor que puede pasar es que si el marido no cumple, pues, les queda un buen billetito. Que también les duela a ellos la traición. Por su parte, Ángela Aguilar ha estado activa en sus redes sociales publicando mensajes y fotos que alimentan aún más las especulaciones. Recientemente, Aguilar compartió imágenes de su luna de miel en un crucero, que han sido interpretadas de diversas maneras por los seguidores. Algunos creen que estas publicaciones podrían ser una forma de distraer a la prensa y al público de la controversia en curso, mientras que otros están atentos a cualquier pista que pueda confirmar o desmentir los rumores sobre el contrato. La situación se complica aún más con la falta de comentarios oficiales de parte de Pepe Aguilar, Christian Nodal y Ángela Aguilar sobre estos rumores. Esta falta de respuesta ha permitido que las especulaciones continúen creciendo y el público está ansioso por conocer la verdad. La especulación y el misterio en torno a este asunto han convertido esta historia en un tema de conversación candente en el mundo del espectáculo. El drama entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha captado la atención de muchos, y la posibilidad de un contrato matrimonial con cláusulas tan estrictas añade una capa de tensión y misterio. La especulación sobre la existencia y las condiciones de este contrato crea una tensión palpable, ya que el público se pregunta si este contrato realmente existe y qué impacto tendría en la pareja. A medida que seguimos de cerca esta historia, es crucial mantenernos al tanto de las últimas actualizaciones y revelaciones. La situación sigue evolucionando y cada nueva publicación o comentario podría arrojar más luz sobre la verdad detrás del contrato matrimonial y la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.